Bueno, y no me acuerdo si es la tercera o la cuarta reunión del año del Club de Traductores Literarios de Buenos Aires. La tercera, me dice acá la señora. Normalmente, para quienes no lo sepan, nos reunimos una vez por mes acá en la biblioteca del Instituto Goethe para discutir cuestiones que tienen que ver con tres aspectos: una, el mundo de la traducción; otra, el mundo de la edición; y la tercera, el estado de la lengua. Fundamentalmente porque vivimos peleándonos con los españoles, que, como todo el mundo sabe, son malos y crueles. Normalmente tenemos un blog, el blog del Club de Traductores, al que se accede mediante el Google poniendo Club de Traductores Literarios, donde todos los días del año colgamos informaciones vinculadas con estos tres temas, y en más de una oportunidad reproducimos lo que se dice en otros medios, fundamentalmente de Argentina, pero también de toda América Latina, en ocasiones España y en ocasiones otros países, sobre el tema de la traducción y demás. Les comento ya que en el mes de junio vamos a tener una mesa con tres editores, con tres editoriales jóvenes, incipientes. Y vamos a ver cuáles son las políticas de traducción que tienen estas editoriales, porque son tres editoriales que traducen mucho en Argentina. Y para la reunión de hoy tenemos acá una dama tosiendo, que es la directora de CADRA. Ella nos va a explicar exactamente qué es CADRA y por qué los traductores tenemos que conocer qué es, cómo funciona y eventualmente cuál es el sentido de asociarnos a esta institución. Magdalena es abogada. Aparte de trabajar en CADRA, se ha desempeñado una cantidad de puestos dentro. No, por favor. Se ha desempeñado una cantidad de puestos relacionados con temas de derechos en líneas generales, y aparte también es una gran defensora de todo lo que sean los derechos de escritores, editores y también traductores. Sin más preámbulo, entonces le dejo la palabra a Magdalena, que entre toses nos va a explicar todo lo que nos tiene que explicar. Bueno, pido disculpas, pero estoy medio apestada desde el viernes. Antes que nada, quería agradecer a Jorge por haberme invitado a poder charlar un rato con ustedes, por supuesto al Club de Traductores Literarios y por supuesto al Instituto Goethe por dejarnos usar sus instalaciones. Si la tarde me lo permite, le quiero transmitir que mi principal objetivo, luego de que Jorge me cursó la invitación, es hablar con ustedes sobre los derechos que ustedes tienen y, en realidad, sobre que tomen conciencia de las acciones que tienen que tener para poder trabajar mejor y ver tutelada su obra de la manera que corresponde. Les estaba diciendo que para mí lo más importante es que los traductores, y en este caso ustedes, tomen conciencia de sus derechos. Tengo claro que es muy difícil, por lo que sucede en el mercado y el rol que se tiene y el vínculo que se traba con los editores, pero lo cierto es que a ustedes la ley los ampara. Los ampara ampliamente, y si bien la ley es muy vieja, del año 1933, y claramente hay que modificarla y adecuarla a los tiempos que corren, el trabajo de ustedes está debidamente tutelado. Pero bueno, lo cierto es que muchas veces, o la mayoría de las veces, los contratos que firman son casi leoninos. Pero bueno, también tengo claro que cada uno sabe o hace las cosas en función de cómo aprieta el zapato. Bueno, ahí hay una observación para hacer, que es que los traductores mayores, los que tienen más experiencia, ya han pasado por distintas etapas. El gran problema acá es con los traductores jóvenes, que no conocen sus derechos, por un lado, y también que en más de una oportunidad, con tal de
tener una primera inserción en el mercado, que probablemente sea la más difícil de todas, aceptan condiciones que son inaceptables. Sí, claro. Por eso me parece importante transmitir primeramente esto. Como les decía, bueno, la ley en los primeros artículos los declara autores con los mismos derechos que tiene un escritor, del primero al quinto. Y luego en el 23 habla puntualmente de la obra de ustedes. Es decir, que tienen la tutela de la ley. Lo que pasa es que lo que cuesta es hacerlo avalar, ya sea en las negociaciones o en lo que está vinculado a los actos de piratería o de reproducción ilegal. Y es ahí donde, de alguna manera, interviene CADRE. Pero a mí me parece importante que tengan en cuenta esto, que CADRE es necesaria por lo que sucede con ustedes. En cuanto a autores de la obra, ¿no es cierto? Y bueno, CADRE es la sociedad de gestión colectiva que tutela el derecho de autor en la Argentina. Está integrada por autores y por editores. Y cuando digo autores, son ustedes, porque para la ley ustedes son autores. Muchas veces se entra, yo entiendo que a ustedes les guste realmente porque es lo que hacen, traducir y dicen, soy traductor, pero lo cierto es que para la ley ustedes son autores y tienen toda la tutela de sus derechos. Y bueno, CADRE lo que hace es protegernos, otorga licencias de reproducción remunerada bajo determinadas condiciones, todo el material, ya sea técnico, científico, literario, tiene reproducción permanentemente, se solicitan licencias, cambió el acceso a los contenidos. Y muchas veces, Jorge lo sabe, muchas veces la obra de ustedes necesita ser utilizada parcialmente en algún lugar, en algún grupo de estudio, en algún grupo de investigación de la lengua, en alguna escuela, en alguna universidad, en una empresa, permanentemente. Entonces, existe la sociedad de gestión colectiva justamente para brindar ese servicio, si se quiere decir de alguna manera, o de aproximar a las partes. En cuanto a derechos, es el equilibrio entre los dos derechos que suelen estar en pugna, que es el derecho al acceso a la cultura y a la educación, y el derecho de los creadores a ser compensados por su obra. Luego, brindamos, por supuesto, todo tipo de asesoramiento en esta dura batalla que tienen con los editores. La verdad que es tremendo lo que sucede, y me consta porque me la paso atendiendo a traductores, que algunos de ellos ni siquiera son socios de CADRE, porque tienen miedo, porque, bueno, estas cosas, por reconocimiento, porque les cuesta entender que no existe una asociación sin pagar, y entonces te dicen, bueno, pero ¿y cuándo me va a cobrar? O, ¿no? Hay como mucha desconfianza al respecto. Y básicamente me parece importante que tengan claro eso, las herramientas que tienen y que pueden disponer para acceder a todo el asesoramiento, para lo que sea, negociación de los contratos, la redacción de los mismos y algunas veces hasta gestión de buenos oficios con los editores. Justamente empiezo con algunas preguntas vinculadas, ¿sí?, a todo esto. Dado que vos tenés editores y autores dentro de los cuales está la especie de los traductores en CADRE, y dado que muchas veces son los mismos editores socios de CADRE los que no respetan los contratos y todo lo demás, ¿de qué manera actúa CADRE en ese tipo de casos? Bueno, muchas veces llamando a esos mismos editores, a las personas con las cuales uno tiene vínculos, para representando a ese autor traductor, ya en un rol de confrontación amigable, pero diciéndole, bueno, mira, acá hay un socio de CADRE, Venganito Sutanita, que tiene un problema con este contrato que está negociando con vos, y claramente esto viola la ley. Bueno, amigablemente, pero
se hace. ¿Y qué pasa cuando los editores no respetan eso? Digamos, ¿hay algún tipo de penalización llegado el caso? No, no hay ningún tipo de penalización porque no tenemos manera de penar, pero claramente se han ido logrando cambios en la negociación de algunos contratos. Y obviamente después de que CAD empezó a trabajar fuertemente apoyando y acompañándolos a ustedes con el proyecto de ley de traductores, porque de hecho tuvimos situaciones difíciles, porque fuimos a la Cámara de Diputados a apoyar esto, claro, y los editores, muchos de los editores están en contra del proyecto, ustedes lo saben. Y bueno, eso también generó de alguna manera una penalización implícita de que CAD estaba trabajando en los derechos de una parte de su colectivo, ¿no? ¿Y qué otro tipo de acciones llevan a cabo? Por ejemplo, la experiencia ha demostrado que más de una oportunidad, no siempre los editores son deshonestos, sino que a veces son simplemente ignorantes, para decir, no conocen la ley. Se hace un contrato en condiciones no contempladas por la ley nacional y ellos piensan que la cuestión funciona así. Te doy dos casos muy claritos. En un determinado momento, la encargada de derechos del Fondo de Cultura Económica, cuando yo le comenté que los contratos que estaban haciendo no funcionaban de acuerdo con la ley, dijeron que hacían los contratos de acuerdo con la ley mexicana, lo cual es ridículo porque ninguna empresa extranjera que sea puede hacer un contrato en Argentina sin seguir la ley argentina. Y por otro lado, la ley mexicana al respecto es muy similar a la ley argentina. Segundo, tengo entendido que, por ejemplo, una editorial como Lozada normalmente firma contratos en donde, como pagan un poco más, pretenden que sea una cesión a perpetuidad y eso consta del contrato, lo cual tampoco funciona en términos legales, etcétera, etcétera, etcétera. Frente a ese tipo de casos, ¿qué es lo que puede hacer CADRA para dar a entender a los editores que están actuando contra la ley? Bueno, es lo que les digo, digamos, nosotros no podemos hacer una campaña en contra de los editores, porque hay muchos editores que hacen las cosas bien, digamos. Y lo que nosotros hacemos es al revés, aquellos que hacen las cosas mal y tenemos la posibilidad, a partir de que los traductores, socios, nos vienen y nos piden ayuda en hacer las gestiones para que se cumpla la ley. Existe uno de los principios básicos de la aplicación de la ley, la territorialidad. Mal se puede aplicar la ley mexicana, pero no para el derecho de los traductores, sino para nada, ¿no? Por supuesto. Lo que pasa es que algunos lo deben argumentar en función de sus casas matrices, porque dicen algunos que en sus casas matrices tienen determinadas directivas y que tienen que hacer los contratos en función de eso. Pero es casi una burrada eso. Bueno, es justamente existe algún tipo de capacitación para editores, para traductores o para autores respecto de cuáles son las cuestiones vinculadas a la ley, o son casos puntuales que tienen ustedes. No, bueno, nosotros permanentemente tratamos de sensibilizar sobre el derecho de autor, sobre el derecho que le asiste a los autores, a los traductores, estoy acá con mucha tos, pero más que hacer campañas de difusión en nuestras redes sociales, en ir a todos los lugares y brindar puntualmente el asesoramiento individual, porque mucho más no podemos hacer, tampoco disponemos de muchos recursos para hacer grandes campañas de difusión, nos encantaría, pero bueno, CADRA no puede gastar más del 30% de lo que ingresa en gastos de administración, razonablemente, porque si no, con el dinero de los creadores, un grupo viviría fenómeno. De acuerdo a lo que vos estás diciendo, entonces, lo que hace CADRA es repartir el 70% de lo que recauda entre sus socios una vez al año. Sí, 50% al autor y 50% al editor. El traductor, como va de la mano con el autor, cobra 25 y 25. Uno de mis principales consejos siempre, y me parece que es a lo mejor lo que les interesa escuchar, es que lo que tienen que hacer permanentemente es, más allá de negociar los contratos y buscar nuestra ayuda,
para ese proceso, que siempre es más fácil teniendo, ¿no es cierto?, un abogado detrás, una entidad como Cadra, porque bueno, de alguna manera se ha ido ganando un lugar en el mercado y claramente se tiene en cuenta lo que representamos, porque además representamos a los escritores, a los autores, traductores del resto del mundo con los cuales tenemos firmados convenios de representación recíproca con las sociedades homólogas, que son mayoría, hasta con Rusia, como te das cuenta. Entonces, bueno, de alguna manera Cadra tiene un valor, y entonces, bueno, cuando nosotros intervenimos o les damos las cláusulas que deberían firmar para no firmar esos contratos leoninos, para no entregar su obra a perpetuidad, etcétera, etcétera, bueno, de alguna manera logramos modificar un poquito, ¿no? Pero son casos puntuales para los cuales estamos todos los días, digamos de lunes a viernes, en el horario que atiende Cadra, que es de 10 a 17, pero mucho más luego no se puede hacer, y muchas veces lo que pasa es que también tiene que ver con una cuestión de oferta y demanda, y después también pasan las cosas que pasan, como la anécdota de Piñeiro que les iba a contar. Claudia Piñeiro en La Viuda de los Jueves, hay una frase que dice, bueno, y le pagará el día del arquero, ¿no? Entonces se lo tradujeron al alemán, aquí estamos en el instituto, se lo tradujeron al alemán, pero generó toda una adaptación totalmente diferente, porque parece ser, desconozco, pero bueno, eso es lo que afirman, que en Alemania hay un día del arquero, es un día de fiesta, hay como toda una conmemoración en los clubes reales, y bueno, y en el mundo del fútbol el día del arquero es un día como existente, valioso. Entonces, bueno, deformó ese traductor, que claramente no es idóneo, o por lo menos no tomó algún contexto, ¿no? Ustedes saben mejor de estas cosas, pero un contexto sociocultural de la obra, o, ¿no?, costumbrista, bueno, no sé bien las herramientas que toman, pero lo imagino. Y bueno, a lo mejor pasa esto, ¿no? Cuando se negocian ustedes los contratos y bueno, y no toman a uno que pone determinadas condiciones, terminan tomando a otro, porque lo cierto es que, repito, es una cuestión de oferta y demanda, pero bueno, muchas veces la obra termina siendo un desastre, ¿no? Hay montones de casos así. Sí, claro. ¿Qué cosas tiene que saber un traductor de base cuando, por ejemplo, quiere en algún momento cobrar derechos en más? Yo sé que, por ejemplo, una cosa que una de las primeras cosas que me dijiste vos y que me dijo la gente en Cadra también, Diana Reláez, etcétera, etcétera, lo terriblemente importante es que cada libro que uno traduce tenga claramente un ICBM. Sí. ¿Por qué? Bueno, eso es fundamental y eso se agravó. Primero porque la ley les da la cobertura, por decir esa obra, a un año que tiene que estar registrada como obra, ¿no es cierto?, en la Dirección Nacional de Derecho de Autor. Pero luego de eso, si no aparecen en la ficha técnica, en el documento nacional de identidad, como es el ICBN del libro, pasan 30 días, y eso cambió ahora, con lo cual están más perjudicados aún, pasan 30 días y ustedes no figuran como traductores de la obra y pierden los derechos para poder cobrar, por ejemplo, los que Cadra liquida año tras año. La Cámara Argentina del Libro ha establecido un plazo perentorio de 30 días, con lo cual lo primero que tienen que hacer cuando celebran un contrato y acuerdan toda la traducción es chequear el ICBN que ustedes figuren como traductores. No solo lo tienen que chequear, sino lo tienen que exigir y tiene que ser condición en el contrato. Y eso los editores no se oponen. Por eso digo que yo quería comenzar la charla con las cosas que ustedes tenían que hacer y tomar conciencia. Porque en definitiva Cadra termina siendo una herramienta más para ayudarlos a tutelar sus derechos. Pero hay cosas que están desde ustedes.
¿Qué más podríamos agregar a esto? Eso es fundamental. Eso es fundamental, porque además eso te lleva de la mano de todo. Primero que después, el contrato ese, se realiza una nueva operación, se ceden esos derechos y ustedes quedaron en el camino. Porque que figure en la tapa no significa nada. Si no figura en la ficha técnica del ICBN, ustedes no son los traductores para la ley. Entonces, pierden sus derechos en el camino, no cobran los derechos. Por supuesto, lo fundamental son los derechos morales, ¿no es cierto? Que son los traductores de la obra, que son las madres y los padres de la obra. Por eso yo decía que la ley les da una cobertura total. Pero bueno, me parece que ustedes tienen que tomar total conciencia de que ustedes tienen que ver la suerte. Yo sé que tienen muchas cosas y que bueno, como buenos creadores que son, estas cosas les resultan densas, pero bueno, vos lo viviste en carne propia. Absolutamente. Bueno, pero hoy con esta nueva situación, vos, esa situación que logramos modificar, ya había pasado mucho más de 30 días. Estamos haciendo una acción, un reclamo para que la Cámara modifique esta nueva resolución, porque realmente perjudica no solo a los traductores, sino a los autores en general. Bueno, y por otro lado, digamos, parte del perjurio viene de aquel editor que no registra el ICBN y no necesariamente del autor o del traductor. Bueno, sí, eso ya es otra cosa, no solamente de algunos editores, que por suerte son muy pocos, pero que lo saben. No solo no registran el ICBN, sino que algunos hasta ponen ICBN que son falsos. Y cuando vienen los socios a pedir, cuando reciben la liquidación de los derechos, y hay un libro, Cadra paga por los títulos publicados en los últimos 5 años, y viene un autor y dice, no, pero yo no he cobrado, o mando un correo electrónico, no he cobrado los derechos por tal libro. Bueno, pero es que ese libro, nosotros trabajamos online con LibroSAD, ¿no? Y que ese libro no está, ¿no? Pero como que no, y entonces nos manda, a veces vienen, porque claro, obviamente se sienten muy molestos, traen los libros, pero mire, como que no tiene ICBN, bueno, y son ICBN falsos, que lo hacen para no pagar, digamos, ese ínfimo monto que significa registrar un libro, pero además perjudicándose ellos mismos, porque al no poner un ICBN y al no registrarlo como corresponde, ellos también pueden ser víctimas de acciones de piratería o de reproducción ilegal, ¿no es cierto? Pero bueno, eso pasa en ínfimos casos, no es la mayoría del sector editorial, porque convengamos que tenemos un sector editorial que es serio y que, bueno, que trabaja de otra manera, ¿no? Tenemos grandes libros hechos por grandes editores, por grandes autores. ¿Qué puedes decirnos de la cláusula que muchas editoriales ponen a propósito de la cesión de los derechos a perpetuidad? Bueno, que es parte de lo leonino de lo que hablaba. Pero digamos, ¿es legal? No, no es legal. O sea que un traductor que se vio obligado a firmar eso, llegado el caso, podría demandar a la editorial por haber firmado una cuestión falsa. Bueno, ¿qué es eso? Es legal la propia torpeza, es un principio legal de nuestra... No, yo lo digo porque... De nuestra doctrina, nadie puede alegar, digamos, una torpeza de ese tipo. Lo que no hay que hacer es firmarlo y dar la pelea previamente. Porque además también, digo, no veo positivo el demandar, en el momento que demandes a una editorial por esto, difícilmente firmas un nuevo contrato, ¿no? Por lo menos hablando con editoriales serias y, ¿no? Que me imagino que ustedes básicamente trabajan en un sector de editorial importante. Nunca más, lo que hay que hacer es dar la pelea en el contrato. Ahora está de moda la palabra empoderarse. Empoderarse. Sí, tienen que empoderarse de los derechos que la ley le otorga y bueno, y básicamente lo más importante, la pelea individual es imposible, es muy difícil de dar, porque además siempre va a haber otro
que el zapato le aprieta más o que está dispuesto a hacerlo por menor dinero, a lo mejor porque no tiene trabajo o porque, bueno, su trabajo no es de tanta valía, ¿no? Esto pasa en todos los ámbitos profesionales. Yo soy abogada y bueno, uno lo ve a diario. Después, bueno, también ve a diario cómo ese abogado o esa abogada no llevaron también la acción. Pero bueno, eso es otra historia. Pero me parece que lo más importante es justamente generar conciencia en grupos como estos, digamos, asociarse, fortalecer los ámbitos gremiales, porque es la única manera que van a poder dar mejor esta pelea, porque lo individual es muy difícil. ¿Qué pasa con los libros que un traductor argentino, por ejemplo, socio de Cadra, traduce para el exterior? ¿Existe algún tipo de compensación por esa traducción? Sí, claro. Cadra recauda a través de los convenios de representación de los cuales les he hablado. En nuestra página está el listado de países. En nuestra página está explicado todo mucho mejor de lo que yo les puedo contar hoy acá. La información sobre Cadra, con los convenios con todos los países, y la verdad es que tenemos firmados convenios con los principales países del mundo, inclusive con Malawi. Digo, no sé si ustedes, la obra de ustedes estará en Malawi, pero bueno, en Isla Mauricio, es amplia la cobertura, y Cadra recauda desde el exterior, por esos convenios firmados, dinero de allí que van al recaudo general, por lo cual ustedes cobran. Yo tengo una última pregunta y después, en todo caso, paso la palabra a quienes quieran comenzar con mi conversación. Y es, ¿qué pasa en los últimos 10 años han proliferado en los contratos un montón de ítems vinculados a la utilización de la traducción en medios digitales, en montones de lugares donde antes normalmente no pasaba nada, no existían? ¿Cadra de alguna manera fiscaliza también la reproducción que exista, por ejemplo, en medios digitales, en internet, en la forma de e-books, en forma de todo este tipo de cuestiones? Sí, para nosotros es exactamente igual, no importa el formato o el soporte, lo analógico, lo digital, el papel, para nosotros es el libro, la obra, lo que Cadra tutela es el derecho de autor sobre la obra escrita. No nos interesa en qué forma fue pirateada o reproducida ilegalmente. Llevamos las acciones. Nos cuesta mucho tener la información de todo, porque bueno, internet es inabordable. Por eso necesitamos mucho de la ayuda de ustedes. Tenemos un sitio de denuncias en nuestra página, que es hasta anónimo. Solo nos tienen que poner el link. Si no es una relación como socios, ¿no? Personal, pero bueno, nos ponen allí el link o el lugar donde se piratean y nosotros llevamos adelante las acciones. Sí. Y a veces nos va mejor combatiendo esa piratería que la piratería en papel. ¿Que la piratería? Sí. ¿Son muchos los casos de piratería en papel en Argentina? No es mucho. Se dan mayoritariamente hacia octubre, noviembre. Comienza con lo que es el Día de la Madre, porque en realidad ya preparan para el verano, que es donde más circula los libros piratas, ¿cierto? En los lugares de veraneo y esto, porque bueno, hay como una mayor disponibilidad de la mayoría de la gente para leer. Y entonces, bueno, de hecho hicimos hace 2 años un allanamiento un 20 de diciembre donde allanamos 14 lugares, inclusive una librería en regla, una librería de barrio en San Martín, en la localidad de San Martín, que entre todos los libros comunes, normales, legales, por decirlo de alguna manera, vendía libros piratas. Bueno, yo no sé por qué me sorprendo. Y no te conté, 130.000 libros secuestramos. Es una barbaridad. Sí, claro. No, iba a decir. ¿Fue por denuncia? Sí, fue una investigación, surgió
a raíz, pasó algo en la Feria del Libro del año 2013, creo que fue, no lo recuerdo bien. Viviana Canosa estaba firmando en la editorial Planeta unos libros y una mujer le acerca un libro y cuando lo va a firmar se desarma todo. Y bueno, no era un libro comprado en la editorial Planeta, sino que la mujer lo había llevado, adquirido de otro lugar. La editorial ahí, los empleados del stand le dan un nuevo ejemplar y a raíz de eso iniciamos una investigación que la verdad que tuvimos muchísimo apoyo del fiscal que era Rívolo y el juez que era Rafecas, y llevamos adelante la investigación, la hizo la Policía Metropolitana y realmente fue muy exitoso. Lo que decía yo, que no sé por qué me sorprendo, en el Parque de Rivadavia, por ejemplo, hay un kiosco que vende libros de la Universidad de Madrid. La Universidad de Madrid no existe, existe la Complutense, existen varias universidades con otro nombre, pero no existe la Universidad de Madrid. Y lo que hacen es retapear libros de por lo menos 10 editoriales distintas, generalmente libros muy caros, hay en una época eran libros de editoriales españolas, y los retapean con la Universidad de Madrid y valen aproximadamente un 30 o un 40% menos que lo que vale. Este es el primer kiosco que uno ve cuando entra a la feria del Parque Rivadavia. Y lo asombroso es que este kiosco existe desde hace por lo menos 10 años. Y no sé si alguna vez hicieron operativos o qué sé yo, pero bueno, en esa vez allanamos tres lugares, que no sé si es el mismo que mencionás. La mayoría de los kioscos de Avenida de Mayo se venden libros pirata, de hecho en diciembre allanamos tres de ellos que vendían el libro de Harry Potter pirateado. Claramente uno se da cuenta más allá del libro, bueno, es una cuestión de precios, pero acá también empieza a jugar nuestro, no sé si suena bien esta frase, pero nuestro ser nacional, ¿no? Digo, compro por 20 pesos lo que vale 200, por decirlo, ¿no? No sé si vale 200 o vale 20, pero bueno, claramente algún ruido tiene que hacer eso, ¿no? Pero bueno, uno está contento porque compró algo muy barato. Bueno, lo que pasa es que muchas veces lo que vale 200 es pirata también respecto del valor real que tendría que tener. Pero ahí me perdí, ahí no te seguí. Claro, quiero decir, muchas veces el precio de los libros en algunos casos funciona en relación con el mercado internacional, no con el mercado interno. Ah, bueno, sí. Y aparte, bueno, hay avivadas de todo tipo. Doy un ejemplo, no argentino. En Argentina se publican una cantidad de títulos de la editorial Anagrama localmente, lo cual baja el valor de los libros respecto del precio español casi un 40-50%. Los libreros chilenos vienen a Buenos Aires, compran esos libros y los venden en Chile al precio de los libros españoles, con lo cual tienen una ganancia mucho mayor de la que normalmente tendrían. El promedio del precio de un libro hoy en la mayor parte de los países del mundo ronda entre los 15 y los 25 dólares. Lo que pasa es que entre 15 y 25 dólares, todo depende si uno puede gastarlos en Estados Unidos, en Inglaterra o en Argentina, un libro, o sea. Sí, claro. Bueno, pero hay ese tipo de piratería. No, todo bien, pero esa es otra discusión, el mercado me parece un tema más amplio, que es el costo que tiene nuestro país en todo, ¿no? Ayer yo veía un informe que una familia tipo necesita 1.000 pesos diarios, ¿no? Haciendo el prorrateo de los servicios, la canasta básica y todo eso para poder vivir. Que no incluye fruta y verdura. Bueno, por eso digo, me parece que es cierto lo que comentas de los libros, pero bueno, me parece que el problema ahí es más grave. Sí. Pero bueno. Bueno, hablando de problemas graves, vos que tenías uno y que querías preguntar. ¿Cómo, cómo? Una de las preguntas que tenía ya de citos. Bueno, entonces, ¿alguien quiere saber algo? ¿Que alguien quiere preguntar algo? Sí, quiero preguntar. Espera que.
Dejé de toser. La pastilla, el ritmo, sí, Julián, ¿qué? Pero me quería morir en ese momento. Bueno, hola, ¿qué tal? No, quería contarles si la organización solo trabaja con la reproducción de libros, solo se dedica a libros o a reproducciones de obras de arte. O no, no, solo libros, solo libros. Solo libros. Solo libros. Ni fotográfica, ni nada. Solo libros. Bueno, la ley es la 11.723. 11.723. Sí, lo que pasa es que las demás obras tienen sus sociedades de gestión, claro. Tienen sus cargas. Digo, te menciono Argentores, te menciono Sadaic, claro. Te menciono Saba, DAC, digo, bueno. Pero todas se registran en el mismo lugar, por eso creo que sí. ¿Se registra la obra? Sí. Sí, claro, la obra se registra, pero bueno, luego cada uno tiene sus tipicidades por la forma de comercializar o el tipo de producto que era. Y otra cosa, he descubierto algo, no sé, ilícito, por llamarlo, no sé cómo se denomina. ¿Cuánto tiempo hay hasta que caduca la posibilidad de reclamar o de hacer un reclamo? ¿Cuántos años son? ¿Dos años son o algo? No sé. Depende para qué, para una acción de piratería, ¿no? Vos los dos años lo decís por los daños y perjuicios. Claro. Por la prescripción bianual de los daños de reclamo. Sí. Sí, eso sí, pero eso es el reclamo civil, digamos, de lo que sería el cobro de pesos. Pero luego tenés tu derecho, digamos, como autor de la obra, eso no prescribe. El derecho de autor está en cabeza del autor hasta 70 años después de su muerte. Pero suponiendo que uno descubre un libro pirata, pero que fue impreso hace 3 años y ya no existe quien lo hizo o no conoce. Ah, bueno. Ahí. Sí, bueno. Por eso no. No, más allá que hacer la acción y denunciarlo penalmente, por la acción de piratería difícilmente cobras. ¿Y por otro tipo de reclamo? Sí, hay plazos, hay tiempo. ¿Por otro tipo de reclamo? ¿A qué te refieres? No sé. Ah, bueno. Pero sí. Entonces difícil que me supe por aparece una frase, no sé, un capítulo entero, no sé, un libro de algún estudio, de algo, que yo. Que fue hecho hace 2 años. Ahí el doctor nos va a hablar. Ah, bueno, desde que toma conocimiento. No. Depende de cuál sea la prescripción que sea de que esté preocupando en este momento. Una regla puede ser desde que tomas conocimiento. Ah. Muy amplio. ¿Vuelve? Gracias. Magdalena, vos hablaste de los casos de los editores que, bueno, hacen firmar a los traductores contratos que no cumplen con la ley, ¿no? Sí, igual ahí, déjame, hacen firmar a los traductores. Bueno. Porque los traductores se avienen a firmar esa, ¿no? Sí, sí, sí. Digamos, nadie le pone un arma a nadie. Ya. Digo, seamos equitativos en el trato. Por eso, digo, me parece que tienen que tomar conciencia. Está bien que hay un uso abusivo, pero digo, en definitiva no deja de ser una relación contractual más o, sí, o bueno, es una buena entre partes. Es un acuerdo entre partes y para nosotros y para nuestra doctrina, eso es ley. En realidad quería hablar de los otros casos. Los casos en que supongo que ustedes tienen noticias de los editores que firman cuyos contratos son compatibles con la ley, digamos, son acordes a la ley. En esos casos, ¿ustedes tienen más o menos un registro, alguna idea de cuando el traductor tiene algún plazo máximo de autorización de uso de su traducción? ¿Qué es lo que la mayoría, digamos, primero te quiero aclarar algo. A nosotros nos llaman habitualmente cuando las cosas van mal. Nadie nos llama para decir firme un buen contrato, con lo cual no tengo manera de tener una estadística y eso. Pero respondiendo a tu pregunta, entre 5 y 10 años, no más. También depende de las circunstancias económicas, ¿no? Porque en eso también hay que adecuar al contexto.
un editor hace una gran inversión, digamos, ustedes están en este ámbito, lo tienen claro, pero bueno, a veces no se tiene claro todo el trabajo que hay detrás de un editor, ¿no es cierto? De todo ese proceso de, que significa poner un libro, ¿no? Y de toda la cadena en valor, de trabajo, por eso es tan importante la industria cultural, porque además de todo significa una fuente de trabajo muy importante, y ahí en una editorial se concentran muchos, ¿no? Distintos rubros, digo, que hablo del corrector, del compaginador, de bueno, montones de roles que es importante. Y entonces, ¿qué sucede? Muchas veces con condiciones económicas adversas no es tan fácil, digamos, poder recuperar esa inversión en poner una obra en la calle, distribuirla, comercializarla, no es tan fácil. Entonces, bueno, en función de eso, los plazos también se tiran un poco, ¿no? Porque, bueno, una cosa es el marco teórico que uno puede aspirar y otra cosa es la realidad de un país pobre como el nuestro, donde tenemos el 33% de pobreza. Digo, no hay que dejarlo de ver en ningún aspecto. Hay una cosa que a mí me parece que es generalmente notable, y es que así como una traducción suele ser comentada en los diarios solamente cuando está claramente mal hecha, aun cuando la persona que la comente no consulte el original ni esté capacitada para poder hacer eso, en línea general todo este tipo de cuestiones con la traducción y con los contratos y demás saltan cuando la cosa suele ser muy grosera. El problema es que la amplitud de la grosería es realmente muy grande. O sea, nosotros, por ejemplo, sabemos cuáles son los editores que se quedan con los subsidios a la traducción que vienen del exterior y pagan precios de otra naturaleza, para los cuales uno de todas maneras se aviene a firmar porque no tiene otra alternativa. Sabemos cuáles son los editores que se ponen de acuerdo para manejar tarifas inferiores a las del mercado, y como son varios, reenvían a los traductores de unos a otros para decir que ese es el mercado. O sea, hay muchas formas, y al mismo tiempo sabemos también la otra alternativa, y es la mayor parte de los traductores son ignorantes de cómo se llega a calcular cuánto se paga una traducción, justamente porque no conocen todos los distintos pasos por los cuales pasa un libro hasta el momento en que se transforma realmente en una realidad. O sea, hay tanto dinero asignado para la traducción, tanto dinero asignado para el papel, tanto dinero para la imprenta, tanto dinero para los derechos de autor, tanto dinero para la corrección, etcétera, etcétera, y en función de eso sale una cifra, que es la cifra de la tarifa. Se hace muy notable el error de la tarifa cuando la tarifa es demasiado baja, pero cuando la tarifa funciona dentro de lo normal, digamos, la gente tiende a relajarse, y cuando la tarifa excede lo normal, se hace ojo visto de otra cosa. Un ejemplo muy simple: mucha gente trabaja para Losada, que paga claramente más que otras editoriales, y firma una explotación de un libro que probablemente en el exterior se siga vendiendo mucho mejor de lo que se vende en Argentina, y por la cual está cobrando única y exclusivamente una vez y nunca más de nada. Quiero decir, entonces, está el elemento de la honestidad y la deshonestidad, y está también el elemento del conocimiento y el desconocimiento, y eso funciona tanto para los autores, para los traductores y para los editores. Por eso yo te decía, o les decía, que lo más importante son foros como este, ¿no? El hecho del club de traductores, digamos, las asociaciones gremiales, porque es la única manera donde se combate la ignorancia, se comparten experiencias. Digamos, no hay otra manera, porque termina siendo algo muy, muy individual, no es el término que quiero utilizar, pero queda como en un terreno muy de lo privado, ¿no? Porque es uno celebrando un contrato con otro, y bueno, y los demás no acceden a toda esa información. Por eso me parece que lo que hay que hacer es difundir, y entre ustedes compartir experiencias, buscar asesoramiento y para tutelar mejor todo. Sí,
procedimiento o algo, porque es una cosa ilegal. Y por ejemplo, conociendo, hay casos de hasta escritores conocidos que han firmado cláusulas leoninas que le queda para los escritores que están empezando o traductores, y es como si el camino fuera, no sé, Scratch, que por ahí no está bueno porque es algo individual que uno queda marcado. No hay un procedimiento o algo que haga cumplir la ley. El procedimiento es el que se está trabajando, que es un proyecto de ley para los traductores, que tiene una serie de artículos donde establece claramente cuáles tienen que ser, digamos, las líneas, las reglas, entre otras cosas, de celebración de los contratos. Otra cosa no lo hay. Una pregunta específica para Cadra. Yo sé que Cadra se presenta en muchos foros y establece jornadas dedicadas al derecho, etcétera, etcétera. Ahora, dado que Cadra es una institución que nuclea a todas las partes involucradas en este tipo de problemática, ¿no sería interesante, y lo pregunto con total ignorancia, ver la forma de que en algún momento Cadra pudiera organizar algo en donde las tres partes estuvieran presentes y se pudiera hablar muy claramente, donde los editores explicaran cómo se forman las tarifas y cuáles son los problemas con los que tienen que lidiar, donde los autores y los traductores hablaran de los porcentajes que les corresponden y todo lo demás? Hablando de contratos, hay dos formas conocidas para hacer contratos: unos en los que se plantea una suma fija, una suma alzada, y otros que tienen que ver con los derechos, van a decir los derechos de autor por venta. Muchas veces el argumento de los editores es que la plata que pagan es el adelanto total de los derechos de autor de lo que sería toda la edición, y como lo están pagando de esa forma, el valor es inferior al que sería si esto fuera planteado por goteo y de manera real. Quiero decir que si me pagan a mí por una edición de 2.000 ejemplares, toda la plata junta, voy a cobrar sensiblemente menos que si de pronto yo esperara que esos 2.000 ejemplares a lo largo del tiempo se vendieran. Quiero decir, todas estas cosas podrían ser muy interesantes poder discutirlas entre todos, que nos enterásemos a dónde le aprieta el zapato a cada cual, con qué tenemos que lidiar cada uno, y a su vez dar la manera de llegar a algún tipo de acuerdo. Y a ver, la señora bajita que está desesperada. No, estoy de acuerdo. Y si lo plantean, eso se puede armar, ningún problema. Buscamos un lugar, un buen auditorio al cual accedemos, eso no hay problema. Yo igual, muchos de los estados asamblearios no creo, en el sentido de que, bueno, debiera de alguna manera haber una representación de unos y otros, porque si no, nos podemos pasar 10 horas discutiendo, escuchando, no sé, a 100 personas y no llegar a ninguna conclusión, pero sí. Y la otra puntualmente es integrando la comisión directiva de Cadra. Cadra no tiene un traductor en su comisión directiva en el sector autoral. Así que, bueno, de esa manera también podrían. Hay elecciones a mitad de año, así que si están interesados, ahí es un espacio donde permanentemente se discute y se dirime las cuestiones. Obviamente hay algo más puntual, que es lo que vos planteaste, el tema del contrato en sí, pero bueno, es parte de la tutela de los derechos de autor, y bueno, se puede armar ahí, se puede armar una jornada, bueno, no sé. De hecho, el otro día, en la Feria del Libro, hubo un panel muy interesante donde hablaron editores, y habló un editor técnico-científico, y me parece que también estuvo muy interesante. Habló el editor de Journal, Aníbal Elizones, que es socio nuestro hoy. Bueno, creo que es un muy buen tipo, pero estuvo, me parece que muy bien en su presentación también. Yo creo que esto de acercar a las partes y conocer cuáles son las necesidades y los problemas específicos de cada sector es algo que tenemos que hacer también los productores, y que de hecho lo venimos haciendo. El grupo
que está impulsando el proyecto de ley, con representantes de distintos tipos de traductores, que nos hemos encontrado con algunos representantes de la CAL y de la CAP, y estuvimos debatiendo y presentamos PowerPoints. Y bueno, es de a poco, es trabajo de hormiga, porque además ellos después hay que, también funcionan un poco como teléfonos compuestos, ¿no? Después ellos a su vez tienen sus reuniones y comunican lo que se conversó a sus socios, y porque vinieron 3 o 4, y después hay que ver cómo llega esa información y cómo se recibe. Pero yo creo que en ese esfuerzo, en el esfuerzo de una y otra vez hasta lograr la conciencia de todos, y cuando se masifique mejor. Pero en eso tenemos que nosotros también unirnos para bueno, tener un discurso más o menos homogéneo. Sí, por eso yo planteaba que había que fortalecer espacios comunes entre ustedes, me parece fundamental. Y después es la tensión que existe, no solo en los traductores, hay una tensión implícita que a veces se da en mayor medida y otras veces en menor medida, que es entre el autor y el editor. Esa tensión existe. A veces se resuelve mejor, otras veces se resuelve peor. Pero bueno, el traductor no está ajeno a eso. Surgió otra consulta, así que hablando de otras artes. Los textos, por ejemplo, de una obra de arte que uno registra, que son explicativos, conceptuales, que a veces son textos bastante largos y exponen distintas cosas. Yo, eso puede ser registrado también digamos, como obra literaria, o tiene algún tipo de resguardo de derechos si alguien utiliza ese texto, si bien fue registrado como obra de arte, pero como no. No te termino de entender. Todo, digamos, toda obra tiene tutela y tiene protección de acuerdo al marco legal. Claro. Pero no te termino de entender a qué te referís. Claro, no puede registrar una obra de tipo, qué sé yo, no sé. Sí, una obra que, como obra de arte, ¿no? Una obra interactiva, una obra conceptual, lo que sea, que lleva todo un texto dentro del sobre, se pone sí, junto con fotografías, CD, lo que sea, un texto que es el concepto de la obra, que involucra, sí, bueno, a veces es bastante extenso, porque sí, ahí un montón de cosas que no están ahí. Claro, ahí lo que funciona son las reciprocidades entre las sociedades de gestión. Claro. Por ejemplo, si yo tengo en un libro, no hay sociedad en la Argentina de fotógrafos, en los demás países sí, pero si en el libro hay una fotografía, cada le deberá pagar a esa sociedad de fotógrafos lo correspondiente por las fotografías. Y a la inversa, si se utiliza lo registrado para una obra conceptualmente que aparece en un museo, debajo de la instalación o la obra, lo que sea, el texto conceptual, si se utiliza ese texto. Sí, también debiera ser así. En la práctica hoy no lo es, pero debiera ser así. Pero en la práctica hoy no lo es. Por eso, algo que fue registrado como obra, ¿no? Como... Sí, sí, ahora te comprendí. No. Sí, debiera ser así. Al principio hablabas de que tenías preguntas difíciles para hacerlo de Magdalena, creo que es el momento, ¿no? Él es un experto en propiedad intelectual, hay que aclararlo previamente. Eso no. No, una pregunta. Yo no sabía esto del Fondo Nacional de las Artes. ¿Qué es el dominio público pagante? Son aquellos libros que pasaron en los 70 años. Pero pasaron al dominio público. ¿Pero qué hace que una obra se venga pagante? Y bueno, porque el editor que la imprime, porque están liberados los derechos, paga un porcentaje que va al Fondo Nacional de las Artes. Está bien, pero la Divina Comedia. Bueno, es eso, el dominio público pagante es eso. Es una recaudación que se realiza por, digamos, la edición de obras que sus autores pasaron al dominio público. Está bien, pero entonces tuvieron que ser obras protegidas alguna vez en la Argentina. Y fueron protegidas porque todos lo son. No, no,
o sea, porque me decía, pues si no es todo el dominio público. Bajo ese... No, porque puede no haberse editado nuevamente. Hay libros que no se editaron nunca más, que se editaron una vez. Y... Es más, Carlos otorgó una licencia al Ministerio de Cultura en el anterior gobierno porque, vinculado al proyecto de Patria Grande, tenía la intención de que algunos textos que estaban, digamos, editados hace un libro, es más, me acuerdo de Manuel Gálvez sobre Irigoyen, no se había editado nunca más y quería que se conocieran para que de esa manera volviesen a circular y algún editor lo volviera a circular, ¿no? A editar y que se pudiera comercializar. Está bien, con eso ya voy a dar igual. Porque si no, toda obra que está en el dominio público, ¿no? Sí. Debería ser gratis. ¿Debería ser qué? Gratis. ¿Cómo gratis? Con respecto al derecho de autor. Pero es un objeto que no vas a pagar el libro, entiendo. No, el libro sí. Estás hablando de derechos. Claro. Cuando vos decís... No, pero a ver, este libro se editó en 1925. Sí. Se editó por una editorial que a lo mejor sigue estando, ¿no? Porque hay editoriales que permanecen a lo largo de un siglo. Este libro está, el autor se murió. Bueno, se editó y pasó, ahí quedó. Pasó el término de él. Pasó el término de él. Esta otra editorial edita ese libro, porque están liberados los derechos. Por eso mismo. Esa editorial paga un porcentaje al Fondo Nacional de las Artes y es lo que constituye el dominio público pagante. Ah, bueno, ahí está. Bueno, intenté explicarlo, pero no fui clara. Ahí está. Lo cual no sé si está bien. Bueno. No, no, y no nos peleemos, por favor, esto edítenlo luego, porque no nos peleemos con la titular del Fondo Nacional de las Artes. Sí, es cierto. Una pregunta más. Edita esto. No, por favor. Los famosos 30 días. Sí, por favor. ¿Es el plazo que lo fija? Es un plazo que fijó la Cámara Argentina del Libro, que es quien administra el ICBN en la Argentina. No, está claro que no está parte de la ley, cambiaron el sistema y bueno, en parte debo decir, tiene que ver con algo bien que hace Cadra, pero que les empezó a molestar, que es que permanentemente estamos reclamando, van los autores y digo, los traductores, ¿no? Autores, traductores, todos, no, porque no figuran, se ven en los dibujantes, Cadra tiene ilustradores como socios, porque, bueno, ilustradores que son autores totales de libros, entonces van, los ilustradores sufren más que ustedes aún, y van y dicen, no, pero no figuran los créditos, se les dice, ven y Carga no me paga, y así, y así, y así, y bueno, y han sacado esa resolución interna administrativa, burocrática, pero en definitiva son quienes... De hecho que al administrar el ICBN, bueno, hay un montón de cuestiones que... Le va generando muchos conflictos. Nos está generando, por eso estamos reclamando. Pero por eso fue una de las primeras cosas que intenté transmitirles. Sí, claro. ¿El registro lo hace el mismo autor, lo puede hacer? No, el registro lo hace el editor. Pero por eso ustedes en los contratos tienen que poner una cláusula donde obligan al editor a poner en determinado plazo, digamos, a ustedes el crédito como traductores. Es obligación del editor. Y después hay que chequearlo, en todo caso el autor debe chequear que figure el editor. Sí, que es muy fácil y no obstante eso, para eso estamos nosotros. Permanentemente lo hacemos. Ahora lo han establecido 30 días. Es más, hay muchísimos editores que no lo saben. Estuve en la feria, nosotros siempre tenemos en las jornadas profesionales un stand donde brindamos asesoramiento sobre contratos, derechos de autor y esto.
Y me pasó que un editor, Urbanov, que es un editor histórico de la Argentina, de Ediciones Continente, una editorial conocida, lo sorprendí con eso y estaba realmente muy preocupado porque tenía libros que no lo habían registrado correctamente, que faltaba un coautor. Porque a veces, bueno, también en el trabajo cotidiano, los empleados, no de mala fe, pero a lo mejor son tres y ponen al primero, porque no lo hacen, digamos, sabiendo que están perjudicando a los otros dos, sino, bueno, es un trámite más, es online, y bueno, y había advertido que estos dos no estaban inscriptos y estaban sumamente preocupados por eso. Tengo una pregunta bien práctica, justamente por esto que decís, si un ICBR se registra y tiene algún tipo de error, ¿ese error es subsanable? Sí, pero es lo que te estoy diciendo, ahora los errores son subsanables por 30 días, con lo cual tienen que estar muy atentos. Pero les reitero, no solo todos ustedes traductores, autores en general, digo, ilustradores, fotógrafos, todos. Porque bueno, no solamente es una cuestión de derecho moral, sino de acción luego de comercialización, de derechos, todo tipo de derechos morales y patrimoniales. ¿Alguna pregunta más? Aprovechen que está Magdalena y que no les voy a cobrar mucho por las respuestas de ella, pero... Bueno, tienen a disposición. Muchas gracias, Magdalena. Y bueno, la verdad, el mensaje en todo caso es que vale la pena que los traductores se asocien a CADRA y que sería muy bueno que los traductores intervengan también de la forma en que vos dijiste ahora que vienen las elecciones. Totalmente. ¿Qué es lo que tiene que hacer alguien para presentarse? Bueno, obviamente ser socio. Y luego sale una convocatoria anunciando que hay elecciones y presentándose, mandando un correo diciendo que tienen interés en participar. Ajá. Y bueno, tiene interés en participar. Y luego de eso, ¿qué tiene que convencer al resto de la gente que lo vote? Sí, claro. Es demasiado difícil. ¿Cuánta gente vota normalmente en las elecciones de CADRA? 100 personas. 100 personas. Con algunas tienen poder, digamos, llegaremos a las 300. Uh-huh. ¿No? Porque muchas veces los colectivos se van dando poder a alguien, como en un consorcio, ¿no? El del séptimo, el del segundo, el del cuarto, le gana al del primero que tiene más tiempo para ir. Claro. De eso se trata. Bueno, eso significa entonces que tengo y Random House simplemente te vienen con muchas fracturitas. No, bueno, Planeta es socia de CADRA, de fundador y es miembro de la comisión directiva actualmente. Uh-huh. Y Penguin ha planteado que quiere incorporarse en esta comisión. Uh-huh. Pero igual es mitad y mitad, así que, digamos, ellos representan al sector editorial, uh-huh, al sector de los editores, editoriales, todo de alguna manera. Pero está dividido autoral y editorial. Digamos, así que eso no son espacios distintos. Y cuando vos decís que son espacios distintos, pero en algún momento esos espacios se tienen que coordinar, me imagino. No, sí, se coordinan, pero se coordinan, digamos, si hay, suponte, 10 editores que quieren ser miembro de la comisión y 4 autores, eso no, digamos, quedan 4, eso no puede suceder porque es mitad y mitad. ¿Me explico? Sí. Entonces. No se ve avasallado el derecho de ustedes porque haya muchos editores que junten muchos poderes. ¿Y nunca hubo traductores en esa comisión? No, nunca. Está bien, perfecto. Por eso se los planteo, porque hay renovación, para que lo tengan en cuenta. Sí. En realidad los saco del tema, pero me quedé pensando, ¿cómo es la cadena de valor? ¿En qué momento CADRA es el que paga los derechos de autor, no es la editorial la que le paga? No, porque lo que CADRA paga son los derechos reprográficos. No está vinculado al contrato de edición, que eso es el acuerdo, el contrato entre autor y editor, digamos, que son los derechos de autor, digamos, vulgarmente más próximos a ustedes, ¿no es cierto?
carga paga derechos reprográficos, que está vinculado a los derechos de reproducción. Esas licencias que te decía, que muchas veces son solicitadas por los libros de que ustedes tradujeron o que ustedes escribieron. Pero, digamos, como CADGA otorga licencias genéricas a bibliotecas, a centros de copiado, a universidades, a empresas, ese recaudo, digamos, cobran todos. Todos los socios de CADGA, más allá de lo que hayan escrito, cobran por los libros publicados en los últimos 5 años. Hay autores que dicen que han cobrado más por CADGA que lo que el editor le paga. Edgardo Dona, por ejemplo, que es un gran penalista, un doctrinario del derecho penal. A mí me aplazó. ¿A mí qué? A mí me aplazó. ¿Verdad? No habrá estudiado correctamente, doctor César de Villagra. Di penal uno con él y me aplazó. Era un desastre. Ahora, si del contacto no, lo voy a presentar porque no es correcto. El doctor Lucas Rizzo de Villaga es el abogado de los intérpretes. Se ocupa de lo mismo que yo en el sector del libro, nada más que en el sector de los intérpretes. Pero intérpretes no como traductores, porque a veces, ¿no? Para ustedes intérprete está asociado, sino a los actores, bailarines, actores de doblaje y esas cosas. Y es un experto en propiedad intelectual. Sabe mucho más que yo de propiedad intelectual. Bueno, antes enmascarado, así como estoy. No, si del contrato entre el editor y el autor surge que los derechos reprográficos se los queda el editor, ¿CADGA quién se los paga? CADGA, si el autor es socio, le paga al autor. Eso es muy importante. Sí, claro. Eso no nos interesa a nosotros. Por eso también es importante con respecto a la relación entre el autor y el editor, porque en definitiva no tiene tanto sentido tensionar la relación con el editor en esa negociación ex ante, si ex post, ese derecho sigue a la obra y no al contrato, y sigue después al socio de CADGA también. Sí, eso sí, lo que pasa es que cuando hablamos de esos contratos, los contratos, bueno, repito, son leoninos, entonces exceden los derechos reprográficos, van, digamos, los perjudican enormemente y no hay, digamos, derecho que CADGA pague que pueda compensar, digamos, el patrimonio, digamos, embargado del traductor o del autor a futuro, ¿no? Pero la cláusula que dice todo el derecho que surja a raíz de esta obra. Ah, ese no, ese no. No vale la pena discutir. No, no, y de hecho los editores, algunos editores vienen a reclamar que les paguemos los derechos reprográficos a ellos, y bueno, de hecho no se lo hace. Fue una norma, CADGA paga al autor y al editor. Y a propósito de esto, bueno, hay un caso que es muy notable en la Argentina, que tiene que ver con una traductora que, si no me acuerdo si fue Sigmund Bauman o Zizek, alguno de los dos. Bueno, la cuestión está que hubo 35 ediciones del libro y la autora cobró solamente por la primera un dinero determinado, lo cual es realmente ofensivo. Hay casos a niveles internacionales, como por ejemplo el juicio que se hizo en su momento en España a una de las traductoras de Harry Potter, que la editorial Salamandra tuvo que pagarle retrospectivamente un porcentaje por todas las ediciones de Harry Potter que había habido, etcétera, etcétera. Y estamos hablando del valor de una casa, que es lo que finalmente se pudo comprar la traductora, cobrando lo que correspondía y demás. Ese tipo de cuestiones, por ejemplo, están a la orden del día en todo lo que tenga que ver con defraudar el trabajo del traductor a través de un contrato leonino como el que estábamos hablando, o lo suficientemente ambiguo que esté sujeto a interpretación. Bueno, y la otra cosa, para los que no conocen CADGA, les quiero decir que la asociación es gratuita, no se paga costo alguno, digamos, ni matrícula, ni cuota, ni nada. Acá hay algunos que lo son, así que pueden dar fe. Y cobran una suma anual, que tiene que ver con lo del recaudo general. Y luego hay algunos libros puntuales que nos requieren una licencia específica, que son digitales,
muchas veces del exterior, que quieren, bueno, el libro completo o parcial. Si el libro es completo, les solicitamos a ustedes la autorización, porque nosotros solo tenemos autorización para reproducir hasta el 20%. Y bueno, eso lo cobran en el momento que la licencia se hace. Es decir, que aquellos que son digamos, beneficiados por solicitud de licencias específicas cobran dos veces por año. Bueno, hay que agregar, y con esto ya terminamos por la hora, que los socios de escuadra, a pesar de que la pileta sea gratuita, tienen que hacer revisación médica de todas formas. ¿Por qué no decís cuáles son los requisitos para...? Ah, bueno, para ser socio de escuadra hay que tener un libro editado con ISBN. Eso es lo único que hay que tener. ¿Esa es mayor de edad? ¿Qué? ¿Esa es mayor de edad, no? No. Ni ser argentino, ni nada de eso tampoco. Reservativo o por opción. O no, por Poloster, no hay ni una cosa ni la otra, y es socio de cada. ¿Es socio de cada? Sí. ¿Querés que te siga diciendo otros? Santiago Gamboa. Ajá. ¿Vos que vas a Colombia? Sí, no estoy tan impresionado. Ah, bueno, yo lo amo. Bueno, muchas gracias de nuevo, Magdalena. Muchas gracias, que vinieron.